Hola, estamos en Toulouse, que no hemos venido Miriam y yo de locura, en plan así viaje de un día. Y entonces pues se me ha ocurrido buscar el plato como más famoso que se toma aquí en cuanto a gastronomía, y vamos a intentar ir preguntar aquí en la oficina de turismo, que estamos en la plaza del Capitolio. Vamos a preguntar a ver qué nos pueden recomendar, y entonces pues vamos a intentar buscar ese plato, probarlo y ver qué tal. Digo, nos hemos acercado a la oficina de turismo. Bueno, nos han recomendado un montón de sitios para ver en un día, pero estamos aquí, todos aquí tengo el plano súper gigante. Y luego nos han dicho que se toma una cosa que es la cassoulet, sí, cassoulet. En dos mercados, en el de Víctor Hugo y una plaza que también en plaza de San George. Y luego también está el Magret, que no sé qué es el Magret. ¿Magret era? Magret, sí. Magret, yo recuerdo el Magret de pato, pero eso es como súper caro. Y vamos a preguntar y encontrar el sitio para probar la cassoulet, así que vamos a ello. Lo que ha pasado es que hemos ido a buscar el maravilloso plato. El plato más famoso era el cassoulet. Total, que el cassoulet pues lo hemos encontrado. A ver, lo hemos encontrado en sitios súper turísticos y a 25 euros. La cosa que, bueno, el cassoulet es como un guiso de alubias, de carne y de tal. Lo que pasa que, pues eso, 25 euros. Y me va a costar más que el viaje, así que como que hemos pasado. Y hemos encontrado un sitio, un rinconcito súper pequeñito. Y lo hemos encontrado por TripAdvisor, fantástico. Es como un rinconcito así hacia esquina. Está lleno de francesa, que nos ha servido súper rápido, nos han atendido súper bien y tiene menú súper barato, así que bueno, a ver qué tal. Pero no vamos a tomar cassoulet. Misión fallida, ya lo probaremos otro día, así que bueno, vamos a disfrutar de la comida. Y ya hemos comido. Fantasía de restaurante, o sea, comida, o sea, esto es como irse a un pueblo francés y tomar un menú del día. Pues, y encima hemos tomado de postre queso, que es que yo soy pasional desde que descubrí esta tradición. Entonces, y iba a decir algo más, pero se me olvidó, así que bueno, pues ya está. Adiós, os quiero. Ay. Ay, hola chicos, ¿qué tal? Bueno, voy a despedir el vídeo aquí. Acabamos de llegar al aeropuerto después de 24 horas en Toulouse a no parar. O sea, hemos recorrido Toulouse entero andando, nos hemos matado y acabamos de llegar al aeropuerto. No nos dejan pasar hasta... Hola. Que yo también estoy despidiendo, así que me acoplo aquí, ¿vale? Vale, fantástico. Y ya estaría. Entonces, no nos dejan entrar hasta que no queden 5 horas para el vuelo, así que nos hemos metido en un chiqui park, en plan, sí, o sea, en un parque de estos de pequeñitos, y vamos a dormir ahí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Por un lado, el vídeo de la prueba de gastronomía para probar el plato típico del sitio al que se vaya de viaje, que si os gusta, pues bueno, ponedlo en los comentarios. Y aunque este ha sido un poco fail, pero bueno, la idea es que esto se vaya haciendo conforme, pues si me voy de viaje así de locura como ha sido el de hoy. Ay, ya estaría. Nada, un besito a todos, os quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo ya me voy, que soy una pesada.